Venus en Metro. Acá estamos de nuevo. Bienvenida, Nora Abreu. Ay, pero muchas gracias, Junio. ¿Cómo va? ¿Cómo la extrañó? La extrañó la gente más que yo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Recibimos muchos mails, cartas. Yo lo sé, yo lo sé. Acá estoy. Sí, postales, como antes. ¿Te acuerdas como antes del correo que llevaba la postal escrita desde estas hermosas playas? Claro. Falta Nora Brioso. Bueno, Norita, un día muy particular, ya la gente sabe que nos encuentra a partir de este principio de año, los lunes y viernes 21:30. Exactamente, acá por Canal Metro, todos los viernes acá estamos, bueno, compartiendo toda la información. Hoy en un día muy especial porque se cumple un año de la tragedia de Once. Y muchos años de desinversión y de negligencia de funcionarios que pasaron desde principios de la democracia. Es el final anunciado de una cadena de irresponsabilidades que termina ahora, pero empezó hace mucho. Y deberíamos retrotraernos a pensar lo que fueron las privatizaciones del ferrocarril allá en la década del 90. Vamos a tener una de las víctimas, uno de los sobrevivientes del choque, para compartir con él la sensación de este año transcurrido y la visión de ellos que vienen de una marcha de hoy y de la catedral y del acto de la mañana, así que vamos a analizar con él, que es uno de los protagonistas de este hecho, uno de los tristes protagonistas de este hecho, que sienten a un año. Muy bien, y además es un día muy, muy emotivo, ¿no? También vamos a hablar del tema de Tinelli, porque es como el pase, en vez de Riquelme, ahora es el pase de ¿querés que te muestre la tapa de Tinelli? Nosotros tenemos la tapa que no salió. ¿En serio? ¿Vos querés ver la tapa de noticias? Bueno, ya. Bueno, yo en instantes mandé a la chica al kiosco, porque hay una revista Noticias para nosotros que la vas a ver ahora. Muy bien, adelante, exclusivo. No la tienen, la tenemos nosotros para que usted la vea hoy, no la compre mañana, ya está. No, ¿cómo no la van a comprar? No le hago favor. Bueno, cómprela. Claro. Nosotros le mostramos la tapa, usted lea mañana el contenido, ¿sí? Bueno, y vamos ya con nuestro invitado. Que tiene mucho para decir, porque si hay un año movido es este. Exactamente, un año electoral. Y es una de las voces más cercanas a la Presidenta y más importantes del oficialismo. Así que, si te parece, le das la bienvenida a Carlos Kunkel. Vamos. Muchas gracias por estar acá presente. Bienvenido. ¿Cómo le va, diputado? Bien. Un placer recibirlo, como siempre. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Se lastimó? No, un poquito de exceso de ácido úrico, un poquito de gota. Está bien, bueno, pero está bien. ¿Se estuvo cuidando o estuvieron de mucha reunión en la costa? Sí, miraba en ambas direcciones cuando cruzaba la cara. ¿Cómo empieza este 2013 para el kirchnerismo? ¿Qué expectativas iniciales tienen en función de octubre? Para el peronismo empieza muy bien porque consideramos que a pesar de la difícil situación que hay a nivel mundial por los desastres que está provocando el neoliberalismo, así como los provocó en América Latina y en la Argentina particularmente en etapas anteriores, ahora esos mismos efectos negativos los están sufriendo los países centrales, especialmente Europa. Entonces eso es muy lamentable y tiene una repercusión en el comercio internacional y en la interrelación de los pueblos, que es muy importante. Por un lado, porque hay exceso de producción en esos países, y si uno no pone algún tipo de contención, te inundan de productos a pesos regalados, porque dejarlos apilados y pagar alquiler por los depósitos, mandarlos, los liquidan por cualquier precio. Y esto lo que provoca es una destrucción de la fuente de trabajo y de nuestras fábricas, provocaría. Y después de eso, cuando se normalice la situación allá, que esperemos ya pronto, empiezan a poner otra vez los precios en su lugar y nosotros nos encontramos nuevamente, como en otras épocas, con la capacidad de producción restringida o disminuida drásticamente
y con la imposibilidad de mantener los mismos niveles de consumo para nuestra población, ¿no? ¿Es por eso que van a seguir cerradas el tema de importaciones para toda la gente que se queja un poco? Por ahí hay un poco, yo supongo, porque claro, todos, seguramente alguien va a comprar algo, por ahí le dicen que no está repuesto, qué sé yo, pero en general la producción industrial disminuyó muy ligeramente, salvo la... bajó un poquito más la construcción, pero hay que tener en cuenta también que fue la primavera más lluviosa en décadas, y eso provoca un atraso natural en las grandes construcciones, por lo menos, y además que tal vez el flujo de fondos para las obras públicas, para la inversión pública, a lo mejor en algunos casos se hizo un poco más lento. Pero nosotros hemos mantenido los niveles ocupacionales, cosa que no sucede, mientras en España están pasando el 26%, en otros países la situación es muy grave, la economía ya es el segundo o tercer año consecutivo que en Inglaterra baja el Producto Bruto Interno, todavía relativamente pequeños porcentajes, pero la situación es realmente complicada. Felizmente nuestro socio principal, Brasil, parece que lo va paliando en forma aceptable, tenemos expectativas de que este año vuelva a crecer un poco y estamos complementando mucho las producciones y tratando de que el Mercosur en su conjunto y la UNASUR en su conjunto vayan tomando medidas que nos protejan y nos permitan a nosotros mantener nuestros niveles ocupacionales de consumo a través de la producción de bienes y servicios. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, China? Que bueno, es un continente en sí mismo. Los chinos primero tienen muchas reservas. Si los chinos pusieran el 10% de los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos al mercado, colapsa Estados Unidos. Quiebra. Bueno, no lo van a hacer porque... Pero además ellos tienen, tanto por expandirse y por crecer para adentro, que cuando se restringe un poco la situación afuera, aceleran un poco los planes de crecimiento para adentro. Y si tienen algún déficit, que en general no lo tienen, en su comercio tienen bonos de la reserva como para afrontarlo perfectamente bien. Entonces, bueno, se metió solo en política internacional. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el acuerdo con Irán, pero que debo reconocer que hay una coherencia histórica del kirchnerismo en materia de la posición en la ONU, y que han mandado al Congreso el tratamiento de la refrendación de este proyecto cuando era innecesario. La presidenta no necesitaba funcionalmente, desde el punto de vista de la estructura del Poder Ejecutivo, refrendarlo. Salió del Senado, va a diputados. ¿Va a tener un trámite tan rápido como tuvo en el Senado? Sí, por supuesto, porque son temas que son todos los que tienen que tomar decisiones, tienen posiciones tomadas y los conocen en profundidad. Aquí no es decir, bueno, viene el Código Civil como fue en la época de la presidencia de Sarmiento, el libro cerrado, y se aprobó al libro cerrado el Código de Deberes de Arfe. Bueno, acá no se trata, acá. ¿Quién dice que necesita tiempo para estudiarlo? Muchachos, estudiar se va a la facultad. Son dos artículos, uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Digamos, no es sincera la expresión de que si lo analizamos 3 meses a lo mejor vamos a tener una opinión distinta. ¿Y por qué piensa que los familiares están en desacuerdo? Muchos familiares. Algunos familiares, otros sí. No. Tienen todo su derecho. Nosotros consideramos que es absolutamente lícito que cada cual exprese su punto de vista, pero la decisión de votar las leyes la tenemos los que hemos sido designados para ello por el pueblo argentino y las vamos a ejercer plenamente. ¿Los van a escuchar? Algunos familiares en el Senado se quejaron por no ser escuchados, en diputados y con la tranquilidad de la mayoría. Los hemos escuchado por todos los canales y todo, sí. ¿Ustedes están dispuestos a escucharlos? No sé cómo será el criterio que se habrá analizado para la comisión. Para las comisiones respectivas, que lo van a tratar el martes, pero hasta ahora, cada vez que ha habido una ley donde ha habido intereses sectoriales que expresarse, los hemos escuchado. ¿Cómo sigue para el gobierno el tema de inflación? Nosotros tomamos las medidas que consideramos posibles, oportunas e inconvenientes. Evidentemente, tenemos que tener como objetivo bajar la inflación. Pero la pregunta yo se la hago a ustedes, que entrevistan a muchos dirigentes políticos que la critican mucho. ¿Alguno tiene alguna propuesta de cómo hacerlo mejor que nosotros? No digo que nosotros lo estemos haciendo de forma perfecta. Seguramente habrá mejores caminos. Sí. ¿Ustedes conocen alguna opinión de algún economista que no sea tomar préstamo internacional a tasa usuraria, bajar el gasto público, generar desocupación, bajar los salarios? Yo no las seguramente conozco. El congelamiento va a extenderse, ¿no? Porque si no, muchos hablan del día 61, ahora se está pensando en 120 días. Digo, también existe la especulación del empresario. Cuando uno ve el productor y la ganancia hasta que llega al consumidor, es tan grande. Los precios los aumentan los empresarios. Ustedes fíjense, estamos tomando agua. Yo cuando voy a mi querida Bombonera, pago a razón de 30 pesos el litro de agua. 15 pesos la botellita de 500 centímetros cúbicos. Es como un litro de nafta. Ahora, yo me pregunto, si un litro de nafta premium vale menos de 8 pesos, ¿cómo es posible que el medio litro de agua cueste 15 pesos?
Bueno, yo no cuesta eso. Más, está libre de absolutamente todo impuesto. Le repregunto yo a usted, que usted habitualmente habla con funcionarios y después está con la presidenta. ¿Por qué Carrefour está copando el espectro minorista que ocupaban las almacenes, achicando la competencia y garantizando un monopolio de precios? Bueno, yo la verdad que no conozco exactamente cuáles son los mecanismos, pero yo creo que es muy difícil prohibir que se abra en comercio, ¿no? ¿No hay ley antimonopolio para Carrefour? No sé si es monopólico, no creo que sea monopólico, pero no lo conozco, no tengo estadística ni puedo hablar con fundamento de ese tema. Son como pequeños almacenes. Yo voy en Varela, en todos lados, donde uno vive, no es que haya solamente un tipo de comercio. Si se excede, cualquiera tiene el derecho y si tiene información, no tendría ningún problema en plantearlo judicialmente. Hay posibilidades. Pero de todos modos ya encontraría a Carrefour a algún juez amigo que una cautelar no se le niega a nadie que tenga mucha plata. Pero bueno, nunca se lo otorga un pobre, ¿eh? Pero a alguien que tenga mucha plata, una cautelar siempre está disponible. Pero el grupo X se lo dieron ustedes, Gunkel. La cadena X a Carrefour se la dio Moreno. Yo no conozco en detalle, sinceramente, y si conociera lo diría y hablaría con fundamento. Le creo, absolutamente. Claro, usted me puede decir que haya una mina de no sé qué, de sulfito, no sé nada. Claro, queda publicado que le estoy contando que el gobierno le dio la cadena X a Carrefour, que hoy son los Carrefour Express. Perdón, ¿era estatal? Había pasado en quiebra la administración del área de Moreno, Moreno administró la quiebra de la cadena. No, no lo conozco, pero para eso lo mejor sería que inviten a alguien del área, porque si no... ¿Me lo invita Moreno? Parejo. No, no. Yo soy diputado nacional, secretario parlamentario del Partido Socialista, hablo por lo que sé. A usted me dice, usted es el gobierno, dígame qué pasa con los auxiliares de los hospitales nacionales, porque el gobierno tiene que saber todo. No, yo no soy el gobierno, yo apoyo a este gobierno, integro una rama específica, y de ahí cosas que tengo conocimiento directo y opino, aunque no sea legislativo, y otras cosas que no. Sinceramente, las intersticios de los trámites de adjudicación o no, no tenía ni idea, ni siquiera tenía idea que la cadena esa X había pasado a otro grupo empresario. No. Ahora, la teoría sería, no queremos monopolios en nada en la Argentina, porque si no pierde de alguna manera el usuario que hoy está yendo a comprar, se encuentra monopolio de precios, producto de grandes distribuidores que afectan la economía y generan inflación. Eso creo que estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que el gobierno tome medidas sobre estos centros concentrados? Presentarse a ser el gobierno y gobernar mejor que nosotros, si cada dos años hay elecciones. Porque todos nos dicen, ustedes tienen que gobernar porque el pueblo los vota a ustedes, pero tienen que gobernar con la receta que yo les paso por abajo de la mesa. Nosotros lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos. Si alguien lo sabe hacer mejor, miren, 22 de junio presentan las listas por la interna abierta. En agosto son las primarias abiertas y obligatorias para todos, y en octubre las definitivas. Eso es así, porque si no, resulta que no, está muy bien que la gilada vote y elija a los muchachos. Después viene otra vez, como en alguna época, Rapanel y los gerentes de las grandes empresas, que son los que saben cómo llevársela, por supuesto, a gobernar. Nosotros, yo puedo hablar de algunos temas con un poquito más de detalle que otro, pero el tema de por qué no gobiernan como a mí me parece, porque nosotros gobernamos con los criterios que nos parecen más adecuados. Ideas puntuales, si a mí me dice alguien, para controlar la inflación, existe este plan, estas posibilidades, como el problema de la seguridad. Ustedes recuerdan que nuestro amigo de Narváez y Scioli, Pepe Scioli, hicieron campaña diciendo que ellos sabían cómo solucionar el problema de la seguridad, que tenían un plan. ¿Por qué no se lo cuentan a Daniel Scioli? Así lo ponen, se vive un poquito más seguro. O bueno, mintieron. A mí me cuentan que se lo cuentan porque de Narváez está muy cerca de Scioli. Bueno, pero que lo aplique entonces, porque o mintieron en la campaña electoral para juntar los votos, o son unos egoístas. Y ahora, ¿y Scioli va a estar en las listas esas que cierran en junio? Scioli tiene mandato. Pepe estará, sí, con de Narváez. Y de Narváez no está con Scioli. Ah, bueno, pero en la lista del Frente para la Victoria vamos a estar lo que el Partido Socialista y los partidos aliados determinen. ¿Y Scioli está en esa lista? Scioli tiene mandato como gobernador hasta el 10 de diciembre de 2015. ¿No será candidato a tipo de diputado testimonial otra vez, no? No creo. Si lo quiere ser, por supuesto. Hablando de lo que usted sabe, así no se nos escapa. En materia de construcción política, uno ve al gobierno... 7 años estuve tratando de escaparme y no lo logré. Estuvieron adentro, ¿no? Ahí está un poco la base de la pregunta. Hay muchos que hoy, por ejemplo, Sergio Massa, que es un militante de la UCD venido al peronismo, que hoy gobierna Tigre con éxito, desde el punto de vista administrativo, que empieza a decir, yo soy la opción interna al kirchnerismo. ¿Cómo ve una interna con Massa? Eso tiene que decirse la principal, para nosotros no va a haber ningún problema. Yo le quiero aclarar una cosa. El presupuesto de Tigre es 4 veces superior al de Varela.
y Varela tiene 100.000 habitantes más. Está muy bien, él lo administra bien, lo sabe emplear, pero digamos. Usted habla de federalismo provincial, o sea, de mejor distribución de los ingresos de la provincia. Sí. Esto no es una crítica a él, espere, porque en buena hora que, que lo administre y que lo haga bien. Lo que yo digo es que hay que poner todos los datos sobre la mesa. A la hora de la coparticipación provincial, además que la provincia manda menos a cada municipio de lo que le corresponde, hay municipios que tienen la propia estructura de Quilmes. Usted pase por la Panamericana y vea la cantidad de fábricas. Con lo que paga la Ford de inspección y higiene, pagan todos los sueldos de la municipalidad, digamos. Y hay otros municipios que no. Esto, cuando se discuta el tema de la coparticipación y la distribución de los recursos, habría que hacerlo en un marco integral y no en un año, tres meses antes de las elecciones para hacer propuestas demagógicas y poco serias. Hay que discutirlo integralmente, porque si, como proceso, como consecuencia de nuestro proceso histórico, la realidad es que hay municipios donde la estructura productiva que había en su momento, como eran las industrias que podía haber en Varela hace 30 o 40 años y que muchas de ellas desaparecieron, y además hubo un traslado de miles de personas que fueron expulsadas de otros lugares a vivir ahí porque ahí había espacio, había tierra y ahí se ubicaba. Entonces, por un lado nosotros tenemos 100.000 habitantes más, tenemos la cuarta parte del presupuesto y además de todo eso, tenemos una población con necesidad de demandar servicios y atención a la municipalidad infinitamente mayor. Ahora, esto no, intendentes, no vaya a decir alguien que tome la nota que lo atacó o minimizó lo que hace Sergio Massa. Excelente lo que hace. Lo que yo digo es que cuando hablamos de coparticipación y distribución de ingresos, usted sabe que alguien que tenga en la zona núcleo, Sojera, 1.000 hectáreas y una casa de 130 metros cuadrados cubierto en el pueblo, paga lo mismo por las 1.000 hectáreas de soja que por la casa de 130 metros cuadrados. En la provincia de Buenos Aires no se recauda como se debiera recaudar. O sea, las asimetrías entre municipios son muy grandes. Y las asimetrías entre lo que tenemos que pagar por inmobiliario urbano y lo que se le cobra al inmobiliario rural. Mire, culminando la dictadura, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la recaudación de la provincia de Buenos Aires era representada por más del 30% por el inmobiliario rural. Y era el gobierno que había sido encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz. En este momento, de los ingresos de la provincia de Buenos Aires, solo el 6% viene del inmobiliario rural. Me parece que ahí hay. Hace 5 años el inmobiliario rural todavía representaba el 10% de los ingresos. Y ha bajado. Sigue disminuyendo a un ritmo a un punto menos por año. Dentro de 6 años va a haber que pagarle un subsidio. ¿Y Scioli por qué hace eso? Porque el lunes no tiene clases en la provincia. No, yo no lo sé. Yo cuando se plantea este tema, yo digo, bueno, busquemos la calma y el año que viene, fuera de las urgencias electorales, entremos a analizar bien todas las cuestiones, todas, porque hay que poner arriba de la mesa cuáles son las recaudaciones de cada área, cuáles son las necesidades que tienen que afrontarse con esas recaudaciones. Pero cómo hacemos. Lo que dice Scioli es que no recibe dinero del Estado Nacional. No, recibe dinero adicional, todo lo que está presupuestado lo recibe automáticamente, es transferencia automática. Tú ingresas el dinero y va cada uno el pedacito que le toca. Después los plus, pero si los plus no existen, ¿cuál es la cosa? Ahí. Una situación que hay que decirlo con seriedad. La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, por una razón o por otra, van a contramano de la política que estamos llevando adelante el conjunto de los argentinos de desendeudarnos. Están contrayendo deuda. Cuando usted contrae deuda, y sobre todo cuando en ambos casos están ya a dos años, 9 meses de terminar su mandato, están gastando ahora lo que va a tener que pagar el que lo suceda. Eso en general era lo que sucedía en los tiempos en la Argentina. Nosotros creemos que hay que tratar de evitarlo. Última para cerrar. Los legisladores nacionales, muchos fueron constituyentes y pusieron en la Constitución el traspaso de todas las áreas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Siguen, a pesar de ser opositores en materia local, convencidos que la ciudad tiene que recibir todo el manejo, por ejemplo, de seguridad, el manejo de puertos, como se le transfirió el subte, o es parcial porque hay una pelea con Macri? Porque una pregunta. ¿Le vamos a transferir el 6 a Alejandro Granado, que es el aeropuerto? Creo que no está en la Constitución. ¿Por qué quedárselo a una municipalidad? No, la Constitución no dice que el puerto tiene que ser. La Constitución dice que la Ciudad de Buenos Aires será capital de la República mientras una ley del Congreso no determine que sea en otro lado. En una de esas, mudamos la capital, como lo quiso hacer Alfonsín dijo que se arrepentía de no haber sido, aunque sea en carpa. Pero me parece que se equivocó el lugar, pero yo creo que es una buena idea y no sería bueno. Espero que la Unión Cívica Radical siga el ejemplo y la prédica de Raúl Alfonsín, y si planteamos eso en el futuro nos acompaña. No me hagan dejar a Calafate. ¿Cuál sería el lugar? No, yo no. ¿Cuál podría ser? Una zona más central en el país.
una zona más equidistante, más central en el país. Pero eso es una opinión estrictísimamente personal que nunca lo he analizado. Piensen en los Rodríguez A, que se hicieron su propia Plaza de Mayo. Ahí cerquita. Muchas gracias, Kunkel. Bueno, vamos con el mensaje de la presidenta del día de ayer sobre distintos temas y sobre la tragedia de 11. Escuchamos. Mañana se cumple un año de la tragedia de 11 y queremos también rendir un homenaje y un recuerdo a todas las víctimas y un abrazo solidario a todos sus familiares. Yo sé que la pérdida de un ser querido es irrecuperable e irreparable, nadie lo puede suplir, nada lo puede reparar, pero bueno, allí está la justicia para determinar responsabilidades, seguramente, pero así todo, con justicia, con reparación económica, con lo que fuere, la vida no vuelve y la vida de un ser querido, de un ser humano, es algo muy valioso y muy doloroso perderla. Así que un gran abrazo para todos ellos. Bueno, Nora, ahí teníamos la palabra de la presidenta en el día de ayer y hoy por la mañana se produjo el acto. Estuviste, buenas noches, ¿cómo estás? Lo presentamos a Leonardo Sarmiento, sobreviviente de la tragedia de 11. Sí. ¿Estuviste a la mañana en los actos conmemorativos? No, a la mañana no. Y yo, Nora, te cuento que a la mañana, no sé si vos estuviste atenta, pero silbaron a la presidenta, a Carlos Menem, a Julio De Vido, hubo expresiones muy duras de los... Había un pedido, sobre todo de los familiares, ¿no? De que la presidenta dé unas palabras, y estas palabras que estábamos viendo fueron las primeras palabras en referencia, ¿no? A la tragedia. ¿Qué sentiste cuando las escuchaste o es la primera vez que escuchaste estas palabras de la presidenta? La escuché y la verdad, mucha bronca. ¿Bronca? ¿Por qué? ¿También hubiera silbado? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque la verdad, como... presidenta, se tendría que haber acordado antes de la tragedia de 11, por lo que sufrimos y lo que sufren los familiares de los fallecidos. Leonardo, vos sos el que estaba con la camiseta de Boca, sí. Que fuiste casi como el referente de la tragedia, lamentablemente, ¿no? Pero para todos nosotros, cuando veíamos esas imágenes y no lo podíamos creer, la primera persona que veíamos era a vos tratando de salir. ¿Cuántas horas estuviste en el tren? 4 horas. 4 horas, en esa posición esperando, que no podías hacer nada y tenías el cuerpo la mitad hacia afuera. Colgando para afuera y nada podía sostener de ningún lado. ¿Cuáles fueron las sensaciones previas al momento del choque? ¿Vos recordás algo que no era habitual en el tren? ¿Vos viajabas seguido? ¿En algún momento percibiste algo que andaba mal? Lo único que en Flores, creo que fue, o en una de las estaciones Flores o Villaluro, que había solamente pasado de largo el tren, pero eso ya pasó, había pasado un par de veces. ¿No paraba en las estaciones? No, sí paraba, pero se pasaba, de la pasaba frenada. Poco, frenaba y volvía para atrás. Que era esto que decían que tenía el freno largo, ¿no? Sí. Y vos, en el momento del impacto, fuiste sorprendido en donde estabas. Sí, estaba parado en la puerta del tren, ya para bajarme, esperando que pare y bajarme solamente. Fue como dijo alguna vez el impresentable de Jaime, la culpa de los pasajeros que se amucharon en el primer vagón. La culpa, no, la verdad que no, todos los días viajábamos así, así que... ¿Todos los días viajaban así? Sí. ¿A dónde estaba yendo? ¿Estaba yendo a trabajar? ¿Dónde estaba yendo? Venía 11 y iba a trabajar todos los días. ¿Tomabas ese tren todos los días? Todos los días. ¿Quién te ayudó después que lograste salir de ahí? ¿Quién fue de las instituciones del Estado la que te dio una mano y te dijo vení, te contuvo, te dio una mano, te ayudó y por obligación el Estado cubrió tus necesidades? ¿O no lo hizo? Bueno, tuve ayuda en lo que pudieron de... o sea, traslado para el hospital, todas esas cosas, del municipio de Morón, en lo que me pudieron ayudar ellos. Pero después... otras instituciones, ninguna. Cristian Ritondo ahora me contrató para trabajar en la legislatura, o sea, para tener una obra social y poder hacerme atender un poco mejor de lo que estaba. O sea, a vos te está dando una mano el vicepresidente primero de la legislatura porteña. Sí. Que ninguna responsabilidad tiene con respecto a lo que pasó. No. Y de los que tienen responsabilidad, ¿quién se acercó? Ninguno. La Secretaría de Transporte, el Ministerio de Planificación, la Presidenta, nadie te llamó. Nadie.
O sea, por eso tuve la única ayuda fue del municipio de Morón. O sea, el intendente de Morón me llamó un par de veces y... Que tampoco tiene nada que ver. Claro, por eso nunca también le había nombrado ni nada. Porque eso, yo la ayuda que pedía era de la gente que estaba a cargo de lo que nos pasó a nosotros. Porque vos te habías quedado sin trabajo también, vos estabas trabajando... Claro, yo trabajaba por mi cuenta, claro. Era particular, trabajaba. ¿Cuál es tu especialidad? Plomería, pintura y albañilería. Y depende de tu fuerza física, porque si no tenés fuerza... ¿Y estuviste internado mucho tiempo? 2 meses y medio, en el Hospital Santa Yane. ¿Y cuando saliste era complicado? Fue bastante complicado. ¿Te fuiste a vivir con tu familia? Sí, con la que era mi esposa y... Y en el medio te separaste, porque es difícil este momento. Sí. Uh-huh. También perdiste la oreja, un pedacito. Sí, fue en el accidente también. Hoy fue el aniversario. ¿Qué sentiste, qué sentís y qué esperás para el futuro? La verdad sentí mucha tristeza empezar a recordar todo lo que nos pasó, ver mis imágenes de nuevo. Y lo que espero es que sea justicia y que se hagan cargo los que, por los familiares de los que tuvieron gente que falleció, que se hagan cargo de lo que hicieron. Sí, cortito, ¿qué le dirías a la presidenta si te está mirando? Que no puede tener un corazón tan frío para la gente que estuvo en una tragedia, porque la verdad fue una tragedia y que no puede ser tan fría con la gente con la que ella comanda este país. Muchas gracias, Leonardo, y gracias al intendente de Morón y a Cristian Ritondo por ayudarme. Y a la gente de la Salón de Lima, que son compañeros de trabajo, que va a estar acompañándome ahora en la marcha. Muchísimas gracias. Bueno, Norita, te prometí algo cuando empezamos el programa. Te dije que nosotros teníamos y tenemos la tapa de la revista. ¿La Noticias tenemos? ¿La vos ver? Tenés, sí, yo la quiero ver. Recién salió del horno, porque mirá, está saliendo en esta hora. Mirá, ¿la ves? A ver, ahí no la está. Tiene nadie. Una gentileza de noticias con nuestro programa. Presión antes, match, dice. Presión match. ¿Cómo presión match? Y porque se va a Telefe. Y sí, parece, ¿no? Socio de Cristóbal López. Amigo, ¿cómo será el match de este año? ¿Hiper-K? Pero qué sorpresa, porque en ganará realidad... el gran cuñado Cristina. Estábamos todos esperando un bailando que parecía un gran cuñado con los personajes de la política y de golpe me parece que Suar ni estaba enterado. Me parece que se transforma... Es la devolución de gentilezas por Florencia Peña, ¿no? O sea, y Florencia se fue al 13 y Tinelli se va al 11. Viene movida la política de la televisión. Ahora, ¿qué va a pasar con Susana? ¿Y Susana? ¿Qué va a pasar con Florencia, que se había ido? Todos a Telefe. ¿Qué va a pasar con Mirta, que no tiene canal? Telefe está tratando de hacer la saladita de los 90. Y con Sebastián Ortega, que se llevaba mal y era enemigo. Sebastián se viene con nosotros a la Corpo. Se hace ya. Y hacemos uno, mira, si 1 más 1 es 3, lo traemos a Sebastián Ortega y lo ponemos acá y listo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Cumplimos con lo que prometimos. Ahí estaba la tapa en exclusiva de la revista Noticias, que usted recién va a tener mañana en los kioscos. Exactamente. Será hasta el lunes a las 21:30. 9:30 nos vemos. ¿Volvés? Sí, por supuesto, el lunes acá estamos, presentes. Nos vemos el lunes, chao. Buen fin de semana.